Bienvenidos al episodio de Ghost of War. En el episodio anterior dejamos en que íbamos a leer esta piedra. Chico, No, que le iba a leer a Atreus, mejor dicho. otra marca. Vale, a ver. Me pregunto qué pondrá en esta marca. Sinceramente, saber añadido. La larga y cruel guerra. Aquí cayó Nerthus, lo de los Vanir, asesinado por Magni y Modi, hijos de Thor, los Jotnar. Los Jotnar dan testimonio de la crueldad de esta larga guerra. Ni los Aesir ni los Vanir triunfarán, según los augurios. Pero quedará de. ¿Qué quedará de Midgard? Joder, no sé hablar. ¿Qué quedará de Midgard antes de que depongan las armas? ¿Las armas? Los gigantes querían paz. Normal que les gustara tanto Tyr. Bien, un dato de la historia bastante curiosa. Joder, siempre igual, ¿eh? No nos libramos de la oscuridad, ¿eh? Falta poco, madre. Pues sí, ya relativamente. Que he confundido, que queda poco. Abramos la gigantesca puerta. Zona descubierta. La cumbre. La cumbre. Qué cerca estamos. Tu carcaj. La correa se rompió al luchar con el dragón. Da igual, puedo sujetarlo. Alto. Si no hablo mucho es porque parece que es una cinemática. Un carcaj roto te ralentizará. El dolor es soportable, pero no las armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Qué tal? Bien. Vamos. Calma, chico. Mira dónde pisas. ¡Atento! Joder, de verdad. A ver. ¿Qué haríamos nosotros sin los. Hostias, mira. Joder. Sin los. Los no muertos. Ahora, justamente hago un golpe de morir. A ver. Venga, 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 venga. Joder, no le hemos hecho daño, eh. Vamos a recuperar salud. Ah, mierda, a ver. Igual mejor. No, Rayo. Ahora. A ver, por las flechas. A ver. Venga, 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 venga. Necesito tiempo. Espera, igual mejor podemos utilizar ahora que tengo el poder de Atreus. Y ese me había olvidado que tenía un poder. Bueno, el poder este rúnico de Atreus. Se me había olvidado por completo ya, ¿eh? Sinceramente. A ver. Vamos a atacar primero a estos. Que son más débiles. Bueno, menos resistentes que este, el de hielo. Venga. Bueno, ya queda uno y ya está. Bueno, vamos a coger estas piedras de salud, porque luego más adelante no andemos justos de salud. Es que como dice el dicho, mejor prevenir que curar. La verdad. Nada, vale. Podemos subir por aquí. Y dar la vuelta por aquí.
No sé qué habrá por aquí exactamente, la verdad. Bajo boca. Bajo boca. Bueno, llevamos tres de cinco. Los gigantes de la montaña eran tan creativos. Hasta estas tazas son pequeñas obras de arte. No hay dos iguales. Cada una es especial. Deberíamos buscar más. Más. Parecen poco comunes y valiosas. Seguramente. Y esto seguimos sin poder saber cómo quitar. Seguro que lo habrá, pero hasta que la encontremos. Pues segurísimo. Tú también oyes voces, ¿verdad? Sí, silencio. Sí, no sé si llegará en el vídeo oír las voces. Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa. Dijiste que lo habías matado. Es verdad, yo diría que sí. Si los hijos de Thor se dignan honrar con su presencia, será por algo importante. Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado, según el rastro, ahora va con un niño. ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto. Ayúdame y te ayudaré. Dime dónde están y hablaré con Odín. Baldur, tu padre no me soltará. Tampoco dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme. Así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles. Cuando nadie nos vea, vendremos a por tu otro ojo. El que nos está buscando, además de este nuevo hombre del principio del juego de que habían venido a buscarnos, hay dos, bestiario actualizado, Baldur. Baldur es un Aesir e hijo de Odín, el hermano de Thor. Vino a nuestra casa, luchó contra padre y padre lo mató. Eso creíamos, al parecer no siente el dolor. Ahora se dedica a perseguirnos con sus sobrinos, pero no sabemos por qué. No estaría mal saberlo, de por qué nos persigue. Bueno, y de por qué, mejor dicho, por qué no, por qué vino a nuestra casa y por qué nos persigue ahora. Esto era justo de lo que hablábamos. Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero los he visto irse. Haz lo que digo. Él no sabe lo que eres. Espero que eso siga así. ¿Quién eres? ¿Yo? Soy el mayor embajador de los dioses, los gigantes y las criaturas de los nueve reinos. Conozco todos los rincones, todos los idiomas, todas las guerras y los acuerdos. Todos me llaman Mimir, el hombre más listo que hay. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento. Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos. Soy muy inteligente. Antes o después, te prometo que lo averiguaré. No he visto a nadie, como te decía. La madre del chico ha muerto. Ella quería... que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito. La cumbre más alta no está aquí en Midgard. Está en Jotunheim, el reino de los gigantes. ¡No! No puede haberse referido a... Echad un vistazo. De todos los reinos, este es el último puente a Jotunheim. En ese monte, que es como los dedos de un gigante tocando el cielo, está la cima más alta. No aquí. ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino, bloquearon este con una runa. Si aún existe, solo lo sabrá un gigante. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Cierto, pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia. De hecho, solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Y afortunadamente, mi agenda está vacía.
Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente es vuestra mejor opción. Ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras. Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. ¿Magia antigua? Hay una bruja que conoce los ritos antiguos. ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo. Pero si fracasa, morirás. Él me tortura. Cada día. Odín se encarga de ello y créeme, su imaginación no conoce límites. Todos y cada uno de los días. Esto no es vida. Muy bien. Prefiero no mirar. Hermano, si no puede resucitarme, hay algo que debe saber. El chico, si no le cuentas su naturaleza, le causarás más daño, quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre. Hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa. Ya. Así que pones tu privacidad por encima de tu hijo. Te cortaré la cabeza ahora mismo. Adelante. Ay, madre de Dios, mi santísimo. Que ya le vamos a ir colgando. Vamos a encontrar el reino perdido de los gigantes. Eso es inconveniente. Sí, eso es justo lo que yo iba a decir. Vale, vamos a abrir este cofre. Y ya que estamos aquí, ¿no? Símbolo de amenaza obtenido. Bien, pues ya que estábamos ya justamente, como quien dice, en la cima del monte. Claro, no podía ser tan sencillo. ¿Recuerdas el camino a la casa de la hoja? Sí, el bosque de hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé por dónde se va. Espero que haya vuelto de Alfa y nos devuelva a Mimi. Parecía majo, antes de que lo descabezaras. Pues sí, la verdad que sí. Yo no sé por dónde será el camino principal. ¿Esto qué es? Mapa actualizado. Acceso mítico. Aún no se puede viajar aquí. Vale. Joder, no sé por dónde ir. Vale, por aquí no hay nada. No hay nada, ¿no? Es que por lo tanto me parece que podíamos bajar por ahí. Pero qué va. ¿Qué pasa si...? ¿Qué tal para ir a la tienda de Brock, ¿no? La cumbre... Tienda de Brock... Sí. Vale, paso entonces. Vamos a seguir. Así de paso... Empezamos a conseguir puntos de experiencia y eso para poder mejorar cosas. Como la habilidad de y armas y esto. Bueno, y si de paso también conseguimos un poco de plata. Pues creo que no queda otra opción más que utilizar esta puerta, ¿no? Porque por aquí no podemos pasar. O sea, que por aquí creo que no podemos seguir. Y por aquí hemos venido. ¿Por qué no hay camino? Solo está el cofre. ¿No? Y de que eso nos da esta opción de utilizar esta puerta, digo yo, ¿no? La tiene, bro. Pues que no, como. Muy igual. No sé viajar. Hmm.
Igual va a ser mejor ya, ¿eh? Igual va a ser ya tenemos que ir ahí. Seguir. Mira este sitio. Debe de ser una rama del árbol del mundo. Chico, no te desvíes. Vale, vale, ya sé. Todavía no me creo que Baldur viniera a nuestra casa. El dios Aesir, Baldur. Y luchaste con él. Y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor. ¿Y ahora nos persigue con sus sobrinos? ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza, le puedes preguntar. Vale. ¿Sabes? Es un poco tonto, pero en el fondo esperaba que encontrásemos un gigante en esa montaña. Se ve que abandonaron Midgard todos menos la serpiente. Puede que ella sea el último. ¿Tú eres también el último de los tuyos? ¿Por eso no te gusta hablar de...? ¿Los míos? Es decir, tu familia. Antes de madre y yo. Tu procedencia. Tu madre, tu padre... No es momento para eso. Sí, señor. Vaya. ¿Cómo que? Lo ha atravesado. A ver, antes de atravesar la puerta, creo que ver que... Por aquí ya no hay nada más, vale, ¿no? Pues vamos a atravesar la puerta, entonces. Venga, vamos. Brock. ¿Qué? Estoy en mi descanso. ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico. De acuerdo. Ya me habéis fastidiado este pequeño rato. No pasa nada si os quedáis. No tenemos hambre. Bueno, no es lo que os ofrecía. Hemos visto a tu hermano. Pues enhorabuena. Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez. Enséñame los daños. Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices. ¿Está comiendo bien? Eso creo. Bien. Ahora mejor. Marcha de los enanos, más uno. ¿Y ahora qué más queréis? Cuando se enfrasca en su trabajo, sí, y se olvida hasta de comer. Mejora. Cuando se acuerda ni siquiera piensa en cocinarse la carne. Supongo que por el estómago de la familia me lo llevé yo, junto con la inteligencia. ¿Lo añoras? ¿Qué? ¿A ese mameluco? ¿Qué sabrás tú? Solo decir. ¿Te importa? Intento concentrarme. Ya estoy en un descanso de mi descanso. Hallazgos. Esto de tradas adornadas. Vende la tienda de tardas lunas que encuentres a cambio de plata. No tienen otro uso durante el viaje, vale. Vender. A menos que nos ocupemos de eso. Que esto de objetos perdidos y de robo. Internet para recuperar todo. Hecho, vale. Para ahora no comprar, es que no podemos mejorar nada. Hasta luego. Nos quedamos así, ya que estamos, vamos a... ¿Qué tiene aquí? Ira de lobo. Pues claro, tiene... Nivel 2, vamos a mejorar este, a ver. Es que este, claro, el aire de lobo no... Mejora. El daño. Vamos a probarlo, a ver qué tal está, lo de la ira de... Del lobo. Habilidades. Vamos a obtener esta misma que desarmado apunta con para recuperar esta del hacha de ventana y realizando un ataque por ataque giratorio. Mira, no está mal. Ay, que no quería salir. Habilidades. Vamos a mejorar alguna que otra habilidad de Atreus.
Los efectos de conmoción causan más daño de conmoción. Vamos a mejorarlo. Y que esto vamos a mejorar en, a mejorarlo entero. Y vale, ya nos hemos quedado sin subir. Bueno, nos hemos quedado con poquitos puntos de experiencia. Que ya no podemos hacer nada. Así que sigamos. Según el... No, quiero ver el mapa. Si nosotros podríamos ir ya directamente desde aquí, ¿no? Para llegar a la brújula. Yo creo que sí. Podríamos ya viajar directamente desde aquí sin tener que hacer ningún otro viaje, ¿no? Igual, yo creo que sí. Bueno, pues... Pues vayamos allá, ¿no? Chico, ¿por dónde volvemos con la bruja? Primero hace falta una barca. Vale, pues cojamos esta barca. Venga, sube, chico. Vale, ¿y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí, junto a la gran estatua de Thor. Vale, no está la gran estatua de Thor. Vale, esta es, vale. Bueno, vale, tener delante de las narices no... No la veía, ¿eh? Fíjate. ¿Tienes otra historia? Una más. Había una vez un escorpión que quería cruzar al otro lado del río. ¿Por qué? Si sigues interrumpiendo, terminaré la historia aquí. Vale, vale. El escorpión le pidió ayuda a una rana. Le dijo que si lo cruzaba al otro lado del río sobre el lomo, la recompensaría. La rana se negó, temiendo que el escorpión la picara. El escorpión le aseguró que no la picaría, porque de hacerlo, los dos se ahogarían en el río. La rana aceptó, pero a mitad de camino, el escorpión la picó. La rana recibió una picadura mortal, por lo que los dos se hundieron al fondo del río y murieron. ¡Qué triste! ¿Por qué la picó el escorpión? Era un escorpión. Es su naturaleza hacer daño. Ah, oh. Eso es lo que madre decía sobre los dioses. Tu madre siempre decía la verdad. Basta de historias. He dicho que por aquí, ¿no? Al lado de la estatua de... De Thor. Y... ¿Por qué no podemos hacer nada? Bien. Pues pensé que por aquí podemos... subir, sinceramente. A ver, vamos a intentar mirar otro modo, otro camino. A ver si por aquí podemos subir. Vale, por aquí sí, sí, vale. Es por aquí, ¿no? Eso parece. Cueva de la bruja. Vale, sí, es por aquí. Vale, vale. Bueno, no sé qué tiene en la mente, pero tenía en la mente que teníamos que subir hasta el aspecto de todo y no era así. Pues no sé qué va a pasar, la verdad. Yo no sé qué va a pasar, guay, sinceramente. Pero sí, quiere decir que para pensar eso. Porque es decir, y para estar equivocado, claramente. A ver. Pues sí que es larga, la cueva, o se me está haciendo más larga de lo normal. ¿Dónde están Babor y Estribor? Ah, supongo... Babor es izquierda y Estribor es derecha, ¿verdad? Si miras al frente de la barca, Babor es a la izquierda y Estribor es derecha. Sí, ya lo sabía. Que sí. El agua ha bajado. Al alzarse la serpiente. Ya, lo sabía. Ya sé que es muy poderosa, pero ¿crees que realmente podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo, y no tenemos nada que perder. Si no logra devolverla a la vida, ¿puedo quedarme la cabeza? No, puedes dársela de comer a los peces. Vale. Qué perturbador lo que dice Atreus para quedarse la cabeza. Sinceramente. Aparición grande. No es. A
Joder, ven aquí. Joder, de verdad. Hola. A ver, venga. Venga, venga, venga. Uy. Voy a ver esto mejor. De verdad, ¿qué? ¿Sí? Ahora bien. Vale, pues utilizar flechas. Aún no. Oye, no está tan mal esto, ¿eh? No está mal, o de... Esta ira, la cómo era la ira del lobo, ¿no? Si no va así. Pues no está tan mal, no está tan mal como me esperaba, sinceramente. Me lo esperaba peor, sinceramente. Pero muchísimo peor. Ahí, bien. Ahora sí. Bueno, quería guardar el arma, la verdad. Y no sé qué habrá por aquí, la verdad. A ver. A ver. Nada, solamente no sé qué es esto, sinceramente, vale. Aquí un cofre. A ver qué hay. Clave Muspelheim completada. Ahora puedes leer la lengua de Muspelheim. Ya puedes hacer a Muspelheim desde la sala de viaje. ¿Y esto para qué? ¿Y esto qué es exactamente? Ni idea. A ver. Ay, que es una piedra. Sí, por aquí hay un cofre. Bueno, es que no sé dónde estará el cofre, sinceramente. No sé si estará. Vale, arriba. Atrás a ese. Creo que los dioses no son bienvenidos. Vale. Ahí está. ¿Se acordará de nosotros? ¿Y el cofre? ¿Y entonces dónde está este cofre que acabamos de... Bueno, que acabamos de localizar una de sus... De sus piedras? No tengo la menor idea, ¿eh? Ni siquiera he visto el cofre. La verdad, que ni siquiera lo he visto. No sé dónde podrá estar. Pero muy lejos de la piedra que acabamos de localizar, digo yo que no tendrá que estar, ¿no? Pues no vendría mal un poquito de luz, ¿eh? Sinceramente. ¿Pesa mucho? Sí. No parece pesar. Pues sí, sí, la verdad es que no parece muy pesado. Pues no sé dónde debe estar el cofre, ¿eh? Esto no sé para qué servirá. Parece que como me estamos poniendo a mover, no sé para qué. No debe servir, no he dicho nada. Aquí, ya tres. Sí, padre. ¿Y esto? Robot de la magia. Hemos encontrado esta máscara aterradora en la parte peligrosa del paso del río. Hay que estar pendientes de si hay más. Alguien podría darnos plata por ellas, vale. ¿Y esto?
Ni idea. Para algo tendría que servir esto, ¿no? A ver. ¿Esto es puente? Ah, mira, aquí está el cofre. Porque está lejos de... De la piedra que habíamos encontrado, la verdad. Sinceramente, a ver, vamos a colocar ahí. Y... pues a ver si ahora localizamos las otras dos... piedras. Espero que no nos guste muy... muy complicado localizarlas, la verdad. Eso espero, al menos. Que no nos resulte muy complicado localizar. Pues son tres piedras y ya hemos localizado una. Otro mapa actualizado. Vale. Agarramos esto y... otra ubicación del pergamino. Ofrenda a la tortuga. Ofrenda a la tortuga. Las hojas son rojas y el musgo verde. Allí donde sueñan las tortugas he enterrado mi tesoro. No está la bruja, puede ser, ¿no? Opciones... no, aquí no es. No tengo ni idea. Ya. Quiero volver a sacar esto. Esta está bien cerrada. Yo no sé si no le podrán estar las otras piedras, ¿eh? Gustaría localizarlas rápido y fácilmente. A ver. Ah, tú atreves a sacar lo de los lobos, la ira de los lobos. Así. A ver, venga, la de tu presa. Así. Pues de verdad. De verdad. Bueno, pues aquí. Pues creo que aquí. Joder, coño, que creo dejar ya. Creo dejar ya el episodio. Ha estado bien, ¿no? Tienes que confiar, chicos. Creo que hay otro cuenco de arena ahí arriba. ¿De arena o dónde? Que tracé las runas, pero no veo cómo llegar hasta él. Hay algo ahí arriba. ¡Ahí puede ser una piedra! A ver. ¿Qué ha pasado? Vale. Ni idea. Padre, mira ahí arriba. Ah, vale, sí, el cuenco de arena. A ver. Vale, pues aquí vamos a dejar este episodio por hoy. Suscribiros, hasta like y compartid. Hasta la próxima.